Así es que vamos a darle la bienvenida acá a Víctor Chinchilla, uno de los iniciadores de este torneo. Allá también la misma presencia del ingeniero Otto Cepeda, también donde fuimos los pioneros, dice Víctor. Buenos días a todos. La verdad que estoy súper contento. Agradezco a Carlos Pachín, a Meme, gracias aquí, porque la verdad es que les agradezco la oportunidad que me brindan de dirigirme a toda esa familia deportiva santarroseña. Ya que tengo un conocimiento que va a salir en lo que es medios televisivos, los felicito. Quiero que por favor, amigos deportistas, le brindamos un fuerte aplauso a esta pareja. Carlos Abel Pachín, Meme La Yegua. Gente que hicieron posible que por vez primera en la historia del pueblo de Chiquimulía se iniciaran campeonatos de esta talla. Por lo tanto, les agradezco a ustedes este espacio que me dan. Le pido a Dios para que sigan adelante, para que el deporte de esta categoría siga adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad?, por cuánto nos permite estar en este lugar, practicando sanamente lo que es el deporte. Agradecimiento sincero de parte de la organización siempre, que hay que seguir adelante, ¿verdad?, fomentando lo que es el fútbol. Ya que ya de 50 para arriba, pues es raro ver equipos, pero gracias también a esa organización que ha existido ya de años, ¿verdad? Como decía, siempre hay quienes fomentan eso porque les ha gustado eso y le gusta directamente lo que la humanidad siempre siga una buena salud. Buenos ejemplos para todos, compañeros. Yo les bendiga que este campeonato sea de mucho éxito, como decía acá el organizador, ¿verdad? Que ganemos todos, y yo sé que todos ganamos, porque de una u otra forma creamos siempre cada día una amistad, una convivencia deportiva. Agradecimiento sincero a cada organización, a cada organizador de los diferentes equipos que vamos a participar, ¿verdad? Y que al final todo sea un éxito. Así que bienvenidos acá a nuestro Tacisco, en nombre de nuestro equipo acá, representativo siempre. Y con ese ideal que siempre el ingeniero Tosopea dice, la participación y sobre todo la buena formación, siempre de la buena salud que cada deportista debe tener. Bendiciones y que ahí sea al final un buen triunfo. Bueno, así es que gracias, felicidades, buena suerte. Y nos iniciamos este torneo con lo que es el saque de salida. Vamos a dejar allá la experiencia del fútbol, José Manuel La Yegua Grajeda, que a Moroco. Venga por acá, Moroco. Árbitro Jaime. Así es que nosotros por acá estamos teniendo la oportunidad de poder darle el buen encaminamiento a lo que se viene, el saque de salida, el inicio, la apertura de este torneo. El gran guardameta, Moroco. Así es que ahí estaba José Manuel La Yegua Grajeda, experiencia en el deporte donde ha militado.